En Totana, en Murcia, se han registrado 55 casos de coronavirus asociados a la asistencia a locales de ocio nocturno. El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha hecho un especial llamamiento a la comunidad latinoamericana afincada en la región, que aglutina el 60% de los contagios por COVID-19. Yo creo que es una medida totalmente legítima y acertada. Es hacer en concreto, si aumenta el riesgo de contagio en la población general, lógicamente hay que proteger a los más vulnerables. Y en eso creo que se acepta exactamente igual. Lógicamente, para muchos familiares esto no va a ser una decisión de buen gusto, se entiende, porque son realmente los grandes afectados, como los mayores, pero hay que pensar siempre, antes de enfadarnos, de que no se hace por gusto, sino que se hace precisamente para intentar proteger a los mayores de un contagio que todos sabemos que hoy por hoy, mientras no haya vacuna ni haya cura, puede ser letal para ellos. Queda prohibida la entrada y la salida del municipio de unos 30.000 habitantes. Se cierran los centros de día y se restringen las visitas a las residencias, al tiempo que se cerrarán sus centros de salud, excepto para la atención relacionada con la pandemia de coronavirus. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.